Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo un haul de ropa que me estuvo enviando esta compañía que se llama New Chic. Creo que anteriormente ellos me han enviado ropa, pero fue ya hace bastantito. Así que antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir al canal, un botoncito allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videito a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar. Y chicos, como pueden ver, sí cargo la misma ropa que el videito anterior, o no sé cuál videito vayan a ver, pero cargo la misma ropa porque lo estoy grabando justamente en el mismo momento. Vamos a ver las cositas que me llegó de New Chic. Como siempre, abajito en la cajita de información les dejo todos los links de esta ropita por si ustedes están interesados en comprar cualquiera de estas prendas que les voy a estar mostrando. Tenemos por acá esta primera blusita que me lo vieron utilizar en el video, en donde estuve utilizando la nueva colección de Colourpop para otoño. Esta blusita la verdad me fascinó, está espectacular. Me gusta que es así como cuello tortuga. Y por cierto, creo que la mayoría de las cositas que van a ver que les voy a estar mostrando son ropita como para ya esta temporada de invierno. Sé que en otros lugares el invierno es ahorita, y para nosotros que va a ser invierno, para esas personas va a ser verano. Pero bueno, aquí en Estados Unidos ya se viene el invierno, entonces por eso estuve pidiendo bastantes ropitas así de mangas largas. Me encantó el material, aunque este material es un material que se arruga muy fácil, pero como la mayoría de las partes son como arrugadas, no importa, solamente serían las mangas que habría que planchar un poquito. Pero en serio me encantó porque, como pueden ver, esta partecita es arrugada, pegadita, y ya esta partecita es flojita. Entonces está muy bonita, y nuevamente les digo, el material me encantó. Toda la ropa lo estuve pidiendo en talla S por si están interesados. Este es S, siento que me queda bien, pero yo soy de esas personitas que me gustan que me queden más flojitas las cosas, no tan apretada, porque siento que no puedo respirar. Entonces yo creo que yo hubiese pedido este mejor en talla M, pero sin embargo talla S me queda bastante bien. Por acá estuve pidiendo este otro, que este es como un vestidito de mezclilla. Me gustó bastante. Siento que colocarle como un cinto a esto se va a ver súper bonito, se va a ver bastante elegante. Como pueden ver, también es de mangas largas, y en las mangas es como cortadito, no sé si me explico, ustedes lo estarían viendo ahí, al igual que la partecita de abajo. Esto también es talla S. Este creo que sí me va a quedar bastante bien. No me he probado la ropa, ustedes ya estarían viendo en pantalla cómo se me va a ver esta ropa, pero sí, yo siento que este me va a quedar bastante bien. Siento yo, espero que me quede flojito, porque como me gustaría colocarme un cinto, al esto ser apretado se va a ver como más feito. Entonces esperemos y este me quede bien. Pero también nuevamente el material me gustó, de muy buena calidad, bastante gruesecito, aunque no es mezclilla como tal, es como un material tipo mezclilla. Entonces ahí está este. Esta otra blusita que cuando la vi me encantó, cuando la vi en la página, y viéndola así en persona me encanta también. Siento que el material de la ropa de esta compañía está buenísimo, me encantó, aunque también nuevamente este es un material que se arruga de la nada, pero está muy bonito porque es como esos así súper elegantes. Pueden ver, tiene esto como caído en esta área. Por acá, como pueden ver, también es de manga larga, y también tiene este voladito en las mangas. Está muy, muy hermoso. Este también es talla S. Este sí lo veo como un poquito grande, y la verdad me gusta bastante. Ponerme esto con un pantalón alto, siento que se va a ver bonito. Con una falda se va a ver muy bonito, muy elegante. La verdad me encantó. Por acá tenemos este otro que es un vestidito también. El material, este también está bueno el material, pero eso sí se ve que es transparente. Creo que ustedes lo pueden notar ahí. Este lo pedí porque a diario me gusta estar cómoda, ponerme vestiditos, ir a hacer mis diligencias con vestiditos. Entonces por eso pedí este, pero al igual que el blanco, es de ese material que se arruga demasiado rápido, pero nuevamente también me encantó. Este no tiene talla, si no me equivoco, creo que este era talla única, pero se ve bastante bien. Me encanta que en la manga tiene este voladito, hace que el vestido se vea bastante elegante. Este por supuesto me lo van a ver utilizar muchísimo en mi canal de vlogs, ya que en mi canal de vlogs siempre me ven utilizar la misma ropa, pero en realidad utilizo la misma ropa porque no es que hago la gran cosa, entonces siempre utilizo lo mismo. Así que ahí está ese vestido
vestidito que también me encantó. Por acá tenemos esta otra blusita. Y esta blusita parece el de, lo siento, un dálmatan, esa combinación de blanco y negro. Este como que me gustó, pero no me gustó. No me gustó que fuese tan abierto y no me recuerdo si cuando lo vi en la pantalla era así de abierto, porque es literalmente súper abierto. Aunque también es muy bonito, se ve bastante elegante si uno se pone un corset y encima esto creo que se ve bastante bonito. Pero me hubiese gustado que fuese como más apretadito y no tan abierto. Por alguna razón este me lo enviaron en talla M y este sí se ve grandísimo. Este sí me hubiese gustado que me hubiese llegado en talla S, porque sí se ve bastante grande. Y bueno, la calidad, el material está bueno, pero como que la blusa como tal, no soy muy amante, no soy muy fan de ella. Por acá tenemos otra blusita que esta también me súper encantó. Y el material está buenísimo. Es de ese material que no se arruga así tan fácilmente. Y nuevamente en las mangas tiene este arruchadito por acá. Al igual que la otra blusita, la primera es un cuello de tortuga. Este está muy bonito. Nuevamente me lo imagino también con una falda, con un pantalón alto. Sería espectacular, me encantó también. Este no tiene talla, no sabría decirles si este es talla única, talla S. No sabría decirles, a ver. Talla M también. Por alguna razón pensé que había pedido todo talla S, pero me estoy dando cuenta que no. Y ya por último, de blusita, estuve pidiendo esta otra blusita que también me pareció muy bonita. Pero también es de, nuevamente, también es de ese material que se arruga fácilmente, pero también está súper bonito. Si se pudieron dar cuenta, la mayoría de las blusitas que pedí tiene como algún tipo de volado o un tipo de liga. No sé si es que está de moda, no sé la verdad, o simplemente lo escogí porque no sé, me gustó. Pero la mayoría de las blusitas eran así. Este también nuevamente me gustó bastante, también es muy elegante. Este también me lo veo utilizar con un pantalón alto de mezclilla, sería bastante, bastante bonito. Y este sí lo pedí en talla S. También estuve pidiendo esta cartera que me fascinó, me encantó, muero por ella. Porque ahorita está súper de moda las carteras de paja. ¿Sería esto paja? Ese material no lo sé, pero están muy de moda este tipo de carteritas ahorita. Creo que en el último video de ropa también estuve pidiendo uno, no me recuerdo bien, creo que sí. Pero así se ve, miren, es bastante espacioso, le cabe bastantes cositas. La verdad me pareció muy bonito, muy elegante. Con cualquiera de esa ropa me quedaría perfecto que estuve pidiendo. Algo que sí me hubiese gustado es que viniera como con una tirita para utilizarlo de medio lado, y no siempre así, porque ya ven que a veces es incómodo siempre cargar la cartera así en la mano. Pero está muy bonita y también me gustó mucho que tenga piececitos, porque así de esa manera cuando lo colocas se queda parado y no se va a estar cayendo para ningún lado. Entonces este también me encantó, está muy bonito. Y ya para terminar estuve pidiendo dos pares de zapatos. El primero que tengo me vino así en esta bolsita. Esto es algo que me gusta, de que se hayan tomado el tiempo de poner sus zapatos en bolsitas, porque así de esa manera uno los puede guardar y proteger. Entonces esto es algo que de verdad me gustó bastante. Y el primer modelo de zapatos es este que está aquí. La verdad me gustó bastante porque es plástico, y viéndolo así siento que esto va a ser súper cómodo, porque es súper súper suavecito. Es prácticamente como los crocs, que son todo de goma. Este se siente algo así. Y algo que me preocupaba mucho era esta tirita, porque yo decía, ¿será que va a ser cómodo? Esto puede maltratar. Pero tocándolo así se siente tan suavecito que de verdad no siento que me vaya a maltratar los pies. Este me encantó, de verdad que me gustó muchísimo. Este es talla 37. Por acá tenemos otro par de zapatos, nuevamente con su respectiva bolsita. Y este se ve algo así. Cuando lo vi en la foto se veía tan bonito, y viéndolo así, no se ve
tan mal, pero sí se ve así como un poquito chafas, un poquito chimbos, le diríamos en Venezuela. No sé, pero me lo imaginaba como diferente por alguna razón. Pero no está del todo mal y lo que me encanta es porque las suelas tienen este material que, como les digo, ahorita está súper de moda. Y también me gusta que es antirresbalante, lo pueden ver ustedes ahí porque tiene una goma aquí. Pero no sabría decirles si esto me irá a durar o no. No sé, porque como les digo, se ve bonito, pero también se ve como un poquito medio chafas, de que lo vas a utilizar una sola vez y se puede dañar. Pero como les digo, sí me encantó la suela. Este también es talla 37, espero y me quede talla 37. Por lo general en sandalias soy talla 36 y medio, pero ellos no manejan como que el medio, entonces preferí irme por una talla más grande. Y bueno chicos, esas son las cositas que me estuvo llegando de esta compañía New Chic. Les voy a ser sincera, la calidad de esta ropa me dejó con la boca abierta. Se ve de muy muy buena calidad. Ya ven que hay otras marcas que me han enviado ropa y la calidad se ve como un poquito chimbo, pero en esta ocasión me encantó el material de todas estas cositas que me estuvo llegando. Los zapatos sí, no soy muy fan de ellos. Siempre que he pedido zapatos de compañías asiáticas, no son las mejores del mundo. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este videito y si fue así, no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto, no se los olvide seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!